Dos motivos para aplaudir esta noche. La cortesía y el arte que va a fluir en este escenario. El muchísimo arte del que va a ser guía, conductor, la banda de música de Tudela. Vamos a recibir primero a su director, Igor Tantos. Era 1988, 20 añitos atrás, cuando el colectivo Muga, creo recordar que hizo un vinilo precioso con un título sugerente a más no poder. Tudela, lo nuestro. Piensen ustedes. Por eso hoy pido, exijo que las palmas echen humo. Porque aquí va a haber mucho de lo de Tudela, lo nuestro. Falta gente, falta algún grupo, pero lo que aquí hay a veces está injustamente olvidado. Simplemente que por tenerlo, por bueno. Por eso, señoras, señores, ladies and gentlemen, madames, monsieur, gentes foráneas y del lugar, comienza el espectáculo. Tudelanerías 2008. Yo la podría dirigir. Sí. Más al platillo, por favor. He quedado. Es difícil ser director de la banda, primero de esta banda, que está configurada, mira qué pipiolos. Bueno, alguno sube la media de edad por ahí, Gonzalo. Pero es muy difícil, tan difícil. ¿Recordáis a Jaime Aldasa, aquel valenciano de pro que fue director de la banda? Yo estuve en el primer ensayo que tuvo en Castelruiz, era otra banda. Joder, qué ensayo. Les mandó elegir una pieza. Tocaron un fragmento y mandó parar. Y dice, oye, una cosa. Bien está que el bombardino entre dos compases tarde. Que las traveseras hayan hecho una fusa y era semifusa. Que el clarinete entre fuera de compás y que al del bombo se le haya ido la maza. Pero joder, tocar todos la misma. No pasa hoy. A 9 días del adiós de Pamplona. A 2 solo. 2.
de que en Tudela los valientes hacen las alpargatas para el entierro, la banda de música de Tudela y Diana es de San Fermín. ¡Un beso! Thank you.